Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un nuevo juego que se llama Full Mojo Rampage. Tiene una estética muy muy guapa al estilo de Blinding of Isaac. Y nada, a ver qué os parece. Os dejo con la intro. Bueno, pues esa es la intro. Y esto es el menú principal. Vale, a ver, Full Mojo Rampage. Son de unos creadores de aquí de España. Se llama Over the Top Games. Ya lo pone ahí abajo. Y nada, al estilo. Es un estilo roguelike. Si mueres, se jodió. No hay checkpoints pero bueno, si mueres, consigues experiencia, subes de nivel. A ver, yo he jugado 20 minutines para probar bien el sonido y que vaya bien el juego. Y vale, tiene una pinta muy muy buena. Me gusta el juego, así que nada, a ver qué os parece y me decís, posiblemente haga una serie, porque mola, mola, tiene ahí una ambientación muy guapa. Es ahí de un sacerdote vudú, que eres tú. Bueno, eres un principiante, te tienes que hacer más fuerte, con mojos, con alfileres y con cosas de esas. Vale, nada, voy a deciros cuatro cositas. El juego, códigos, inserta códigos para desbloquear recompensas, la librería, todos los objetos que hay 109, desbloqueados 0. He borrado la partida. Librería de mojos. Estos son objetos que los equipas y te ayudan. Estilo Blinding of Isaac. La verdad es que tiene un estilo muy parecido. Es lo mismo. Pero bueno, entonces esto tiene mejores gráficos y cosas de esas. A ver, academia. Pues aquí cositas. Este eres tú, un aprendiz de vudú, hambriento de conocimiento, listo para realizar los trabajos que te encomienden los dioses vudú, conocidos como Loa. Al ayudarles te ganarás su favor y confianza. Quizás algún día te permitan entrar en el reino de los Loa. Luego, cuando configures tus personajes podrás elegir un Loa patrón. Cada Loa tiene un conjunto de hechizos y habilidades pasivas que definen cómo juegas al juego. Por ejemplo, Ogwon es un Loa difícil de perfeccionar, aunque es muy poderoso en las manos adecuadas. Barón Samedi y Erzulie ofrecen un conjunto de hechizos adecuado para principiantes. Son estos. Me parece que el primero es este. O este, no, este me parece. Bueno, ahora lo miramos. Este es el mapa de la misión generada aleatoriamente, explorando para visitar a los vendedores y a los altares. Asegúrate de investigar las interrogaciones amarillas, donde encontrarás eventos especiales. Estos eventos son una buena forma de mejorar tu personaje y desbloquear secretos, ya que suelen otorgar recompensas.
Estos son los mojos. Durante tu aventura encontrarás un montón de mojos. Los mojos son objetos vudú encantados con propiedades únicas, la mayoría beneficiosas. Otra forma de volverse más poderoso es realizando pactos con los loa que encontrarás en los altares, pero cuidado, algunos loa tienen fama de ofrecer enrevesados tratos a los aventureros. Y estos son los alfileres. Los alfileres vudú son muy importantes, otorgan una variedad de beneficios que te ayudarán de muchas maneras. Como acabas de ser iniciado en el vudú, no tendrás alfileres para seleccionar. Explora el mundo para desbloquear alfileres nuevos. Podrás usar el oro que recoges para mejorarlos. El número de alfileres que puedes llevar a la vez incrementa a medida que te conviertes en un sacerdote vudú de renombre. Y en este mundo la muerte se encuentra tras cada esquina. Pero no temas, morir no es el fin, sino un medio para fortalecer tu alma vudú. Ser un practicante de vudú ha convertido tu alma en inmortal. Por ello, cualquier oro y experiencia que consigas con tu personaje persistirá a través de la muerte misma. Vale, pues dicho esto, que es de lo que trata el juego, vamos a ver opciones, lo que tiene. A la resolución, yo le tengo esta, pantalla completa, borde de la pantalla sí, V-Sync, sí, modo daltónico, no, modo gráfico alto, ah no, mojo gráfico, máximo kilobytes por segundo, por cliente, tal, música la ha bajado bastante, efectos de sonido, teclado, vale, a ver, se puede jugar con mando, que lo tengo instalado, a ver si me deja, ah no, espera, no lo tengo instalado. Bueno, se puede jugar con mando y se puede jugar... bueno, espera, os lo pongo ahora el mando. Un momentito. Vale, como os decía, se puede jugar con teclado o con mando. Con el mando, yo ya he jugado un poquitín y es que no me gusta mucho, la verdad. A ver, os explico. Bueno, los hechizos y tal, los gatillos de atrás, bien. Desplazar sin inventario los de adelante, vale. Movimiento de notas. El DualShock izquierdo para moverlo, bien, eso bien. La cruceta pues para las pociones y tal, vale. Pero para disparar es con el otro DualShock y entonces a mí ya no me gusta más, ya, o sea, ya no me gusta tanto. Ya no sé, no me gusta mucho. Luego bueno, los botones para interactuar, tal. Pero vamos, ya lo he probado yo un poquitín y la verdad es que no me gusta, prefiero con el teclado, la verdad. Luego ya cada uno, pues, sabes, que con el mando también está bien, ¿no? Pero luego ya es, pues no sé, acostumbrarse. Así que nada, vale, aplicar. Y luego tiene multijugador online. Jugador local. Bueno, vamos a empezar una partida y así lo vemos. Misión 1, no bebas, invoques. El varón Samedi se pasó bebiendo y ha dejado abierto portales por todo el mundo. Es tu deber poner orden y cerrar todos los portales. Si lo haces, ganarás el favor de Samedi y se convertirá en un poderoso aliado. Está bien. Así que nada, vamos a darle, a ver. Siguiente. Vale. Vale, a ver. Estos son... Bueno, este soy yo, Kuja. Vale, las máscaras que hay para elegir. Solo tienes 4 de primeras. Luego estas dos las consigues con medallas. Yo ahora tengo 0 medallas. 0 de oro. Y esto es la experiencia que tienes que conseguir para subir de nivel. Estoy en nivel 1, de vida tienes 200, de ataque de daño 15, velocidad 7 y cadencia de ataque 4. Vale, luego bueno, hay muchas más máscaras, pero claro, se consiguen así que avances en el juego. Yo me voy a quedar con esta, que es la que me gusta. Luego, alfileres. Son los alfileres que hay. Tengo ninguno, hay más, hay 3 páginas, 3 de estos, y luego aquí están los loa estos,
Ahora tengo a este, la alegría de Samedi. Rellena completamente la barra de rampas para hacer que el varón Samedi baje a ayudarte. Otra, eso es la pasiva. Luego, evasión, es un hechizos. Evade en la dirección en la que te mueves. Vas para atrás, le das y te da un empujón fuerte para atrás. Y bomba vudú, dispara una bomba en la dirección de tu cursor. Luego hay más, el varón Samedi. Este te dice Loa de la Muerte y Señor de la Resurrección. Un hechicero poderoso y también un experto en las artes del amor. Loco, Gede, Azulie, Ogou, Lenglesou, Mamán Brigitte y Agao. Bueno, solo puedo coger este. Este no puedo, no tiene suficiente medallas. Vale, pues este. Pues nada, vamos a darle. El varón Samedi se pasó bebiendo. Bueno, sí, esto es lo que dijimos antes. Encuentra objeto para hacerte más poderoso. Vale, pues esto, vale. Para, con el segundo botón del ratón, el derecho, te mueves un poco. Aquí está esto. Y nada, vamos a viajar. Cementerio, nivel 2. Entrar. Pues venga. Los alfileres te dan pequeñas pero útiles bonificaciones a la hora de empezar a jugar. Explora el mundo para desbloquearlos. Vale. Pues venga, se controla con el W, ASD, al personaje. Se dispara con el ratón. Y... vale, pues ahí estamos. Ahí estamos. Tú disparas. Vale. Luego, el segundo, vale, esto aquí te dice el objeto es destruir todos los portales. Tengo dos portales, hay que reventarlos. Vale, esto es el arma que tengo ahora. Los dos hechizos, con el espacio hago este, con el segundo botón del ratón hago este, el de la bomba. Esto, aquí pones los mojos y aquí el inventario. Se pueden ir aumentando los dos, ¿eh? No sé cuántos, pero puedes aumentar. Y nada, aquí te pone esto de aquí arriba. Medallas, el mapa. El mapa, ¿cómo se miraba el mapa? No me acuerdo. Vale. Luego por aquí hay las chimas verdes, es las esferas esas verdes, es vida. Y esto es donde estos enemigos te hacen daño. Estos son huesos que te puedes coger cositas. Mira, ya he conseguido algo, a ver, mojo recogido, mierda. Algunos mojos pueden ser equipados para proporcionarte propiedades mágicas muy útiles. Otros pueden ser usados o venderse en las tiendas. Este, por ejemplo, colgante de pirata fantasma, multiusable. Crea un área que aterroriza a los enemigos cercanos. Su pobre dueño murió por sobredosis de brog. A saber. Bueno, aquí me indica dónde están los portales. Y esto se va rellenando. Cuando se rellena... esto no sé qué era, me parece que... no sé qué era ahora mismo. A ver, esto que... no puedo, ¿no? Este macho de daño, ese cabrón, ¿eh? Vale, y estos son... cofres. Mira, uno más de inventario me dio. Perfecto. Esto que nada, ¿no? Vale. Pues hay cofres por ahí. Hay luego tiendas. Hay cositas, ya os iré diciendo. A base de que me vayan saliendo.
Juego está muy bien y no sé, me imagino el online y tiene que ser la hostia también, ¿eh? Vale, pues ahí hay un... imagino el online también y tiene que ser muy, muy guapo, ¿eh? Con colegas. Buah. Esto es vida. Vale, pues mira, vamos a matar ya el primer portal. Vamos a matar primero a estos. Vamos a coger esto. Que da es un mojo nuevo. Vale, fuera. A ver. Sanguijuela vudú. Mojo único. Incrementa tu probabilidad de infligir daño crítico. Te curas por cada golpe crítico. Probabilidad de crítico más 10. Cura por cada crítico más 5. Hostia, cojonuda, ¿no? Cojonuda. Vamos a matar a este. Vale. Ya tenemos una medallita. Esto ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto. Vale. Medallas. Ok. Vale, el mapa no me acuerdo ahora cómo se hacía más grande, macho. No me acuerdo, no. Vale, esto es algo, no sé qué será. Tienda o tal, no sé lo que es ahora. Ahora miramos a ver. Y otro mojo. Mierda. Vale. A ver, este mojo. Gran water. Cadencia de ataque 1 y posibilidad de misil 1. Bueno, ese no es muy bueno, la verdad. Ese no es muy bueno, la verdad. Esto verde, a ver, no sé qué es. Hostia, ¿esto qué es? Es del tesoro. Bueno, vamos a abrirlo, a ver. Vale, he tenido un nuevo arma. Y esto me ha dado vitalidad. Objeto usable. Usa de pergamino para desbloquear un nuevo alfiler. Pues sí. Tenemos este alfiler. Ahora no lo podemos coger. Eso es cuando empecemos un nuevo... una nueva partida. Vale. Muy bien, muy bien. Vale. Pues a ver. Mamá brilla y controla el fuego. Aumenta tu rampas y desata, no sé qué. Vale. Pues este arma es bastante buena. Por lo que he podido observar. Este rayo. Mira, aquí tenemos esto. Bien, una poción, perfecto. Los dados también mola bastante. Puedes ganar salud máxima o perderla. A ver, tengo 200, me voy a arriesgar. Hostia, me la ha quitado, me cago en la puta. Qué cabrón. Qué putada, macho. Me ha bajado bastante, además. Eso no viene nada bien. Vale, aquí no hay nada. Mierda, joder. Bueno, pues el mapa no sé yo ahora mismo cómo era. Esto. La vara esta. Dispara proyectiles que atraviesan todo y ralentizan a los enemigos. Bueno, prefiero esto ahora, gastarlo. Y esta me la quedo para luego.
Otra medallita. Vale, ¿para aquí qué? Con el otro monstruo me pondré la otra. Vale, por aquí abajo no sé si había ido, sí. Vale, aquí está el otro. Vamos a ver que me vengan por aquí. Relajaos. Que es amuleto de cuarzo de la rabia. Coge tu sable. Decrementa tus atributos para aumentar tu velocidad de ataque. No me gusta mucho eso. No me gusta mucho eso. Has completado la misión. ¿Esto qué es? Esto también lo quería. Espera un momento. A ver. Tira eso, coge esto. Has completado la misión, buen trabajo. Ahora las flechas indicadoras te señalarán la dirección en la que debes ir para encontrar la salida del nivel. Puedes seguir explorando para encontrar tiendas, altares o secretos. Vale, pues esto. Coge tu sable, cada regalo tiene un poderoso efecto especial. Ah, vale, me sale este colega. Ay, se me ha jodido el otro. Bueno. Bueno, da igual, a ver. Espera, quería mirar aquí ahora esto. A ver. Me señala aquí. ¿Dónde me señala? Ah, vale, está para ahí, vale, pues no. Quiero entrar aquí. Que esto es para mezclar los mojos. Vamos a mezclar este y este, porque esto no es un mojo, ¿no? O sí. Vale, esta habilidad especial de mezclador de mojos. Aquí puedes combinar las propiedades de dos de tus mojos en uno nuevo. Suelta tus mojos encima de los braseros y disfruta de tus creaciones. A ver, esto también es un mojo. No, esto no. Vale, pues mira, voy a... Este que es la hostia, lo dejamos ahí. Y este que no es tan bueno, lo dejamos ahí. Y se me va a hacer uno nuevo. Que es... mojo, cadencia de ataque, probabilidad de crítico. Vale, pues sí, está bastante bien. Está bastante bien. Venga, vamos. Sabéis que el juego te envizca bastante, la verdad. Vale. Vamos a ver por aquí arriba qué hay. A ver si hubiese una tienda y comprábamos alguna cocina por ahí. Pociones por aquí, así que bien. Vale, otra poción por aquí, ya lo había visto todo. Aquí hay otra cosita. Vale, monedas para comprar. Y otra poción, que nada, no la quiero para nada. Hostia, no sé cómo era el mapa, macho. A ver, la M. No. La I tampoco.
Pues no me acuerdo dónde era la mierda esta. Joder, es que se me hace daño, tío. Siempre. Sacrificio, cógelas, cógelas. No puedo. Comete una de estas. Mojo especial. Incrementa tu probabilidad de crítico cada vez que matas 10 élites. Póntelo, joder. ¿Cómo que no puedo? ¿Por qué no puedo? Pues no puedo. Vale, pues a ver, espera a ver. Mapa, control. Vale, control. Vale, pues ya está la zona hecha. Pues venga, vamos. Pues aquí no había tienda. Casi 3 kilómetros, joder. Vale. Cada loga tiene un punto débil. El mío es la bebida. Te gusta el alpiste, venga, vamos a viajar aquí a ver qué hubiese, porque aquí no sé qué hay. Esta será la siguiente misión. Vamos a ver aquí, evento 2. A ver, has encontrado un agujero en una roca. En la entrada veo muchos nidos de araña. ¿Qué hago? Entrar en el agujero. No tiene buena pinta, ahora no. Yo qué sé. Yo qué sé. Vamos a entrar, tío. Yo qué sé. A ver qué hay. Mata a la reina araña. Uf. A ver. Me cago en Dios, chaval, pero ¿qué haces? Pero tienes suficiente experiencia para subir de nivel. Puedes ir al menú para hacerte más fuerte. Hostia, pues me cago en 10. Joder. No me mentí, no vuelvo a hacerlo. A ver, pues venga. Jugar. Vale, ¿qué subo? Pues voy a subir el daño. A 20. Vale, tengo dos medallas. Vale, tengo esta, a ver. Vitalidad, salud máxima, extra más 20. Coste de mejora 50. No puedo mejorar. Y nivel de alfiler, uno del 15. A ver, pues voy a... Voy a mejorarlo, tío. Vale, pues ya tengo 2,80 de vida. Y me parece que puedes tener varios activados. No sé ahora mismo fijo, pero bueno. Bueno, voy a ver. Índices en el suelo, aumentando tu cadencia de disparo. Dispara una bomba que daña a tus enemigos y oscura a ti y a tus aliados en función del daño hecho. Y los enemigos cercanos pueden ser malditos. Los enemigos malditos te curan al atacarles. Vale, pues mira, voy a... No. Voy a intentar conseguir 10 medallas para conseguir al loco este. Así que venga. Y ahora 2000 para el siguiente nivel. Venga. Pues venga, otra vez a este. Cementerio nivel 2. Pues venga, hacerlo otra vez. Así va el juego, vas a morir muchas veces, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Así que venga, dos portales. A por ellos.
en teoría tendría que... que reventar más. He subido un poco el daño. A 20, pues 20 de cada golpe. Vale, pues a ver esto que es. Tienda, puede ser. A ver, ah no, el mezclamojos. No, no, no tengo ninguno. Cojones. Ah, no, claro, lo pierdes todo. Los objetos pierdes todos. Pero bueno, eres un poco más fuerte. Solo te quedas con la experiencia y con el oro. Las medallas y eso, un poco más. Vale. ¿Esto qué es? Alfiler, a ver, tú sabes desbloquear un nuevo alfiler. Hombre. Vale, pues venga. La medallita. Se lo hace bien, chaval. Ah, se me llena esto, me baja el otro a ayudarme. Es verdad. Nada. Aquí tampoco. Joder, no hay ni cofres, hostia. Yeah, I don't know.
dejado nada, macho. A ver, que no me dejáis nada, macho. Anda, anda, ayúdame, chalao. Ya no estés esto. Un regalo poderoso. Anda, anda. Ayúdame a reventar. Sí, ahora que ya he reventado a todos los malos, me quedo más bien. Mierda, joder. Cuidado con la salud. Venga, no lo vi, joder. Nada, vamos a salir. Vamos a salir y vamos a ver el otro alfiler. Y lo he de bloquear. A ver, lo puedo activar. No, solo puedo activar uno, chaval. Me quedo con el de la vida, sin duda. Bueno, anda. Cago en 10. Qué fallo, macho. Me di cuenta y me dieron bien pa'l pelo. Venga, anda, cierra todos los portales, que sí. Bueno, vamos a empezar por aquí abajo, a ver. Ojo único. Salud 52, daño cojonudo. Cojonudo este. Mierda. A ver, siempre utilizo el del segundo botón del ratón, pero el de espacio no lo utilizo y es que te da una... Vale, a ver qué me dio este. Mojo especial, incrementa tu daño cada vez que matas 4 élites. Claro, este no lo puedo hacer. No lo puedo poner. Tranquilos, tranquilos. A ver este. Salud más 26, qué buena. Venga, venga, esta puede pintar bien. Ahora espera, bueno, espera, voy a matar. Matar este ya. No me das nada, tío. Vale. Otra medallita. Y aquí qué. Sí.
¿Qué es esto? Ojo de un sable. Suelta un grupo de minas explosivas al suelo. Otro más de aquí, perfecto. Otro más para el mojo. Para los mojo. Perfecto. Ahora está bastante bien esta partida, ¿eh? Bastante bien. Ahora vamos a ver esta zona de aquí. Parece amplia. Podemos coger un chisme de esos mojos para combinarlos. ¿Y esto qué es? Rellena completamente la barra. Vale, que me ayude, sí. Estos escapan, estos no me hacen nada. Estos sí me, pueden atacar. Estoy a tope. La verde, es que no, nunca me quedo con... Vale. Usate de problema para desbloquear un nuevo alfiler. Por supuesto. A ver. Un nuevo alfiler. Vale. A ver el verde que era. El verde... Ah, vale, el tesoro este. Puede ser bueno o puede ser malo, me parece. No estoy seguro. Otro alfiler y reliquia, propiedades mágicas, velocidad más 3, daño de hechizos más 1. Vale, ahora voy un poquitín más rápido. Va, 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 perfecto. Este ya está, esta partida así. A ver si no la lío y me tenían que dar pociones y cosas de esas, pero bueno, creo que sí. A ver. Vale, bueno, vamos a ir por aquí arriba. Ahí, este nuevo arma. Ah, es que van para allá. Esta zona por aquí que hubiese. Ah, ya lo jodí. Vale. Sé que era. Ah, no puedo todavía porque hay algún enemigo o algo de eso. Esto se lo han currado, en el juego. Está bien guapo, ¿eh? Está bien guapo, tío. Secreto encontrado. No sé qué secreto, pero bueno. A ver, control. Vale, me queda esta zona de aquí y por aquí arriba debe estar la otra movida. A ver, voy a entrar aquí a ver que si pudiese combinar mojos. Este no sé qué es.
altar. Ah, vale, estos me proponen aquí algo. A ver. Alguien en mi altar. Te conocemos. Y tenemos algo para ti. Amuleto para ti. Amuleto, todos los amuletos creados por Dan tienen propiedades muy poderosas. Hostia, si lo cojo. Cojo, pero ya. ¿Esto qué? Hombre, no equipado. Pues hay que equiparlo, ¿eh? Mira, por este, por ejemplo. Vale. Y ahora me hacía falta. Bueno, no puedo más, ¿no? Vale, una vez. Vale, pues hostia, es bueno el mojo ese. Bastante bueno. Hostia, daño en batalla, se cura por cada muerte, más 10, joder. Vale, pues por ahí arriba está eso, nada, vamos a ir por aquí y luego ya vamos por ahí, a ver. Ya quito 46, me cago en 10. Allá va bastante bien. Bueno, vamos a ver por aquí que nos encontramos. Vale, la verde. A ver, la roja que era una tienda, seguro. No, el mezcla mojos. Vale, pues vamos a mezclar alguno. Por lo menos. Estos dos. A ver, ¿qué era? Salud 52, daño 13. Salud 52, daño 13. Eso, a ver que no me sale. Salud 78, daño 13, pero ya de 5, vale. Y ahora esto y esto también lo podemos. Daño 13 y 13. 26 y cura por golpe. Ah, no, 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 no. Australia. Sí. Vale. Una vez que los mejores ya no los puedes mejorar más, me parece. Ahora no me dejó, por ejemplo. Ahora no me dejó. Así que venga, vamos para allá otra vez. O sea que el rojo se mezcla mojos. El verde. ¿Qué era el verde? El tesoro, me parece. Yo qué sé, ya no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, venga, vamos a pasarnos el nivel. Y vamos a dejarlo yo creo ya en la partida. Para ser la primera está bien ya. Y esta partida pinta bien, la verdad. Vale, pues aquí está la salida. Vamos a entrar ya. Pues muy bien, muy bien. Vale, pues a ver qué es esto, solo para verlo.
Altar, nivel 2. Ahora ya... Ah, no, puedo viajar aquí también. A ver aquí qué es. Cementerio nivel 3. Casi voy a ir al cementerio luego. Y pista. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Comentar a ver qué os parece la serie. A mí me está molando bastante. La verdad, ya estoy todo enviciado. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.